en estas jornadas deportivas. Queremos que el deporte nos una, sea fraterno y que no haya ganadores ni perdedores. A través de la práctica deportiva aprendemos a descubrir nuestras posibilidades, a medir el valor de quiénes somos y con quién estamos. El deporte se convierte en apertura a nuevos modos de ser y de estar. Por medio del deporte empezamos a adquirir una comprensión y aceptación del hecho deportivo, con lo que estamos preparados a un continuo cambio que obliga a entenderse con los demás, con el mundo deportivo que nos rodea, con la vida. Aspiramos también, hay unas buenas noticias, hermana y escuelas. A futuro, en los próximos meses y años, tendremos mayores espacios públicos para que vuestros niños y niñas tengan donde jugar, donde ejercitar sus disciplinas deportivas. Dios quiera, estamos llegando a unos acuerdos importantes para que Girón tenga el mejor complejo deportivo para que todos disfrutemos, chicos, grandes, mayores, jóvenes, todos. Esa es la aspiración, seguir haciendo nuestro Girón grande y noble. Es muy bonito este tipo de eventos, es muy bonito esta inauguración, pero también es importante hacer los seguimientos deportivos, hacer los seguimientos académicos. Es muy importante también los procesos deportivos y tener resultados óptimos. Esos son, ese es el verdadero trabajo, el trabajo a constancia y el trabajo eficiente. Queridos deportistas, juráis y defender con honor y dignidad el color de nuestras camisetas. Si así lo hacéis, que la patria y el deporte os premie, caso contrario os demande. También hemos hecho un festival gastronómico para recaudar fondos para nuestra institución. Tenemos el apoyo de todos los paralelos con diferentes tipos de comidas y tenemos la colaboración de todos los padres de familia. ¿El parque infantil de aquí de la institución se arregla? Sí, el parque infantil, gracias a la colaboración del GAD municipal de Girón, a los señores técnicos y trabajadores de la municipalidad, más o menos tiene un costo de $3,500 y también la colaboración económica de los dos paralelos de inicial. Es un espacio recreativo para que los niños colocaron el césped sintético y se hizo la refacción de los juegos infantiles que hay en este espacio infantil.